I mentrestant, continua hores d'ara oberta la capella ardent de Chicho Ibáñez Serrador. El seu fill Alejandro i familiars en reben des d'ahir i sense aturar el condol d'amics i companys al tanatori de la M30 de Madrid. Una llarga llista d'assistents que s'han volgut acomiadar del director de cinema i també de televisió, que, com dèiem, va morir ahir als 83 anys. Chicho va ser qui oferí la primera oportunitat en el món de la televisió a moltes cares conegudes avui en dia, com Lídia Bosch, Núria Roca o Sílvia Abascal. Tots coincideixen en que ha estat per a elles el seu pare televisiu. Chicho Ibáñez Serrador, para mí, mi segundo padre, tanto en lo profesional como en lo personal. A mí lo que más me hizo fue pues, tener confianza en uno mismo, aprender y era un lujo estar a su lado. Era un genio, con lo cual estaba todo dicho, y era una gran persona con un gran sentido del humor y yo le estoy muy agradecido, le estaré siempre muy agradecido por muchas cosas, ¿no? Creo que esto es representativo de lo que la sociedad española sentía y siente, ¿eh? Un abrazo que debe ser infinito.